bueno, muy importante, una de nuestras metas, una de las metas de esta gestión. Y de verdad saludar y felicitar como funcionario, como chulhuacanense, nuestro alcalde, por tener estas iniciativas en beneficio de la población, de la juventud, de los estudiantes, y cumpliendo una vez más sobre los compromisos asumidos de nuestro alcalde durante toda la gestión. El monto son más de 400 mil soles, es un ómnibus que ha sido a través de una licitación pública. Estamos acá viendo el ómnibus ya. En este proyecto sobre todo es el tema educación, ¿no? Sobre la cual se basó la compra, fue atendiendo las necesidades de los alumnos universitarios que viajan en turno de noche, alumnos de la universidad que no pueden viajar tan fácilmente a Piura. El costo llega a 15 soles todas las noches. Así es, y el peligro a que están expuestos estos jóvenes universitarios que ponen su esfuerzo, que están trabajando y que están estudiando por la noche. Estas metas se van cumpliendo debido al trabajo que se viene haciendo, debido a la gran actitud que tiene nuestro alcalde de como líder, no solamente político, sino un líder administrativo. Y aquí públicamente agradezco, ¿no?, a todos los funcionarios que vienen trabajando de esta manera, de poder hacer concretos los objetivos y las metas que se viene trazando la municipalidad, que se viene trazando nuestro alcalde. No como otros alcaldes que ni siquiera nos han apoyado. Yo le tengo un agradecimiento por motivo de que cuando mi suegra estuvo mal, me apoyó con la ambulancia. Yeah. Y ahora con el carro que ya lo tenemos aquí para el pueblo, para todo el pueblo, lo tenemos para todos los universitarios. Para nosotros sería un beneficio que ya no pagaríamos 4 soles para un pasaje de un estudiante, ¿no? Sería bueno, de 2 soles, dicen, ¿no? Ahora dice que de 2 soles, ¿no? Esto ayudaría en la economía. Ayudaría a usted, la economía, ¿no?, para todos los padres. Y la facilidad, ¿no?, a los estudiantes, ¿no? Claro, así sería, ¿no? ¿Cuál es su nombre, señora? Narcisa Cernaque. Narcisa Cernaque. Bueno, yo me encuentro muy agradecida. Es un bien para todos los padres de familia que tenemos hijos en la universidad. Y no solamente para ellos, porque yo creo que también algunos de los del pueblo, de algunas personas que se quedan por las noches, van a aprovechar para poder viajar acá. Y según lo que escucho, va a haber más facilidades porque va a ser más cómodo el pasaje, van a atender hasta un horario más tarde, y es una gran ventaja para toda la población. Una gran cosa que ha hecho el Consejo Provincial, que preside el señor José Montenegro, y gracias por esta inversión que es para todos, toda la provincia. Y también se van a enviar los jóvenes también de la zona rural. Bueno, todos los jóvenes que estudian de Batanes, de Yapatera, yo creo que tienen también la oportunidad para poder viajar acá y regresar en el mismo día y dormir en sus casas ya, ¿no? Y creo que este es un complemento de este proyecto de educación, o sea, mejorar la calidad de infraestructura, mejorar los ambientes, mejorar el equipamiento a los colegios, haber hecho realidad el PRODEUN, el programa centralizado en los estándares de Piura. Este ómnibus creo que complementa y no es ahí el final, ¿no? Hay muchas cosas más que tenemos que seguir articulando para mejorar esta calidad, tanto en el nivel educativo como es primaria, secundaria, técnico y superior. ¿Este será solamente exclusivo para los universitarios o también habrá una proyección social? No queremos aquí dejar una falsa expectativa de que será únicamente los universitarios. Las cosas son de quien las necesita, ¿no? Claro. O sea, si el universitario hoy no las utiliza, en la mañana no las utiliza, en la tarde no las utiliza, el domingo no las utiliza, y hay que hacer un viaje con los deportistas, por ejemplo, con los clubes deportivos de acá de la Liga Distrital, la Liga Provincial, de repente del equipo de básquet. O sea, está al servicio de la cultura, de la educación y del deporte. Pero viene con un fin más que un peso mayoritario hacia el transporte de los universitarios que sufren en las noches. O sea, soy testigo y somos testigos de que los alumnos universitarios en las noches se arriesgan viniéndose a altas horas de noches y en camionetas, en camiones, y a los que no pueden tienen que venir obligatoriamente en una carrera, y eso perjudica la economía de familiar, ¿no? Entonces creo que hay prioridades. Es más, todo no está decidido, voy a convocar, ya estamos haciendo las invitaciones
a los universitarios. Estamos convocando también, estamos a reunión a los rectores de las universidades para que nos faciliten un paradero dentro de la universidad para poder dentro de esta ruta dar una mejor seguridad al alumno. No queremos recogerlo en un asentamiento humano, no queremos recogerlo, o sea, como dice, en la calle, en el camino, al paso, no. Queremos recogerlo de la misma universidad. Pero eso depende de que a este proyecto se articulen también los rectores de la universidad, los alumnos que necesitan de verdad, porque hay alumnos también que estudian y que tienen capacidades, tienen que dar la oportunidad al que más necesitan. Todo esto es un trabajo social y por intermedio de la oficina del área de educación y cultura. Este vehículo tiene que tener también un seguro, un SOAT. No queremos que los alumnos viajen inseguros, o sea, que tenga conductores, choferes responsables. O sea, como digo, es un proyecto que tiene una participación y una integración de servicios, de funciones y de responsabilidades. Aquí el Ministerio de Transporte tiene sus responsabilidades, funciones, y los alumnos que le den un buen uso, o sea, los usuarios que le den un buen uso. Esta no es la plata de Rambo, no es la plata de los ríos, es la plata de los alumnos, de sus padres, es la plata del pueblo. Aquí creo que el eslogan que se mandó es el pueblo haciendo realidad sus sueños. Aquí no es el sueño de Rambo, no es el sueño de la gente, es el sueño de los alumnos, de los padres, de miles de días que han pasado, ¿no? Décadas de años, y que hoy pues se hace realidad. Son testigos ustedes, aquí están los colores de la provincia, y creo que es algo que nos ha caracterizado en nuestra gestión. No hay colores del partido, del movimiento, aquí son los colores de la, de la, de la provincia, ¿no? De nuestra bandera, este naranja, este blanco y este verde, que creo que ustedes ya más que el que habla conocen qué significan estos colores. Y darle la bienvenida a este ómnibus acá, en nombre de Dios, habrá la oportunidad, ojalá Dios quiera que Monseñor esté con el tiempo libre, de que lo pueda bendecir así como bendición, bendijo la maquinaria pesada, y que hoy está dando muy buenos resultados, que también Él bendiga esta unidad móvil, porque aquí se va a transportar jóvenes, estudiantes, vidas, seres humanos, y queremos, bueno, que esto pues sea el inicio de este proyecto de transporte, y queremos ir más allá. Ustedes son testigos de que hay alumnos que en este sector de la Panamericana, a altas horas de la madrugada, están esperando que alguien los recoja, y nadie los recoge. Por eso queremos reunirnos con todos estos sectores para que todos hagamos de este ómnibus un buen uso, un buen servicio, y que esté al alcance de los más necesitados. Señor alcalde, esto va a permitir minimizar la economía de la gente, de los lugares que muchas veces tienen hasta tres jóvenes estudiando en la ciudad de Piura. Claro, ese fue el primer objetivo, la primera necesidad que se planteó, ¿no? A la compra de este ómnibus, ¿no? Porque yo a veces me quedo hasta altas horas de la noche allá en Piura, y retorno a las 11, 12 de la noche. Yo soy testigo. Claro, yo he tenido que también, como dice, jalar a estos alumnos, ¿no? Alumnas, mujercitas que tienen que treparse en los camiones, ¿no? En las camionetas, y es un peligro, es un riesgo. Yo creo que en un ómnibus hay más garantía, hay más seguridad, y un ómnibus con todos los documentos que la ley exige, creo que va a permitir no solamente, como te digo, beneficiar o minimizar los gastos familiares, no, para que un hijo se pueda educar en Piura, sino que va a darle garantía, va a darle seguridad. Señor alcalde, este es uno de los compromisos que usted asumió y que hoy está respondiendo a la población. Creo que siempre mis compromisos los he hecho de manera responsable, de manera acertada y de manera coordinada y de manera participativa. O sea, todos los compromisos que yo he hecho en esta gestión y que seguiré haciendo, y que ya los están ustedes viendo haciéndose realidad, se han hecho planificadamente. No se ha lanzado ningún compromiso descabellado. Y nosotros estamos pensando en seguir repotenciando, o sea, esta inversión en el sector de educación, no, sin descuidar los demás sectores, porque sabemos que un pueblo educado es un pueblo que desarrolla. Tenemos varios proyectos, ya que tenemos expedientes técnicos que le hemos presentado al concurso de Fonipel por segunda vez, colegio de Yapatí, colegio de Talandracas, tenemos varios. Aquí en Chulucanas estamos formulando ya el expediente técnico de que Sabina Cueva, no, varios proyectos que están. Quiere decir que se está priorizando todas las necesidades de los diferentes sectores. Claro, como digo, sin descuidar los demás sectores. Por ejemplo, lo que es saneamiento, agua, estamos trabajando, tenemos un proyecto muy ambicioso para Sol de 8 millones de dólares en alcantarilla. Aquí en Chulucanas, ayer justo ya hemos concluido que vamos a empezar nuevamente, vamos a concluir con Bate Marrique y Micaela, ya están haciéndose los procesos para la compra de la material, para hacer la obra por admisión directa, y paralelamente estamos ya prácticamente en estos días entregando el expediente para la ejecución del proyecto. Ya tenemos ya el expediente viable para Mercado Jarrín, y queremos ahí a comprarlo junto para hacer dos en uno como Chicle Adams, Luis de la Puente y Uceda, ¿no? Los cocos están avanzando. Entonces, creo que todos estos proyectos se hacen realidad. Hoy tengo en mente
si Dios me permite y el pueblo me sigue respaldando, llevar no solamente esta ambulancia a esta ciudad o a toda la provincia, sino así como se ha entregado un patrullero a cada distrito, entregar una ambulancia municipal. ¿Para qué? Para que los ciudadanos salven sus vidas, puedan socorrer ante una emergencia. Hoy escuchaba el noticiero que aquí en Chulucanas, ayer no han querido trasladar porque no había y no sabían dónde estaba la ambulancia del hospital. ¿Por qué no llamaron a la ambulancia de Serenado si está al servicio y de manera gratuita? Entonces, falta de coordinación ahí. Ellos saben, el hospital conoce. Muchas gracias, señor alcalde. Muchas gracias.